Para todas aquellas que son nuevas en este canal, bienvenidas. El día de hoy estoy más que feliz de estar con ustedes. Todas las que sí me conocen ya saben que tengo algunas semanitas sin subir video y si me siguen en Instagram saben que es porque me he estado cambiando de casa. Entonces ustedes saben que todo lo de la mudanza es un problemón, que no tenemos internet, que tengo que arreglar lo de la luz, un verdadero problemón. Pero bueno, chicas, el día de hoy estoy de regreso y estoy listísima, estoy muy inspirada el día de hoy. Quiero hacerles un look más colorido, más atrevido. Y hace algunas semanitas intenté grabarles un video, pero la verdad fracasé rotundamente porque empecé a grabar muy tarde. El clima no me estaba favoreciendo, hay un tragaluz aquí arriba y era como la primera vez que yo estaba sentada en la silla grabándoles y de repente empieza a llover y empecé a sentir agüita. Y yo, ¿qué está pasando? Y me acabo de mudar justo enfrente de un parque, entonces todos los niños empezaron a llegar al parque, se escuchaba muchísimo, había música y no, bueno, mil y un cosas. Cuando estaba editando el video dije, uy, no sé si quiera subir este video. Así que decidí no subirlo, pero grabarles otro video. Así que el día de hoy estoy listísima y si ustedes están listos, vamos a empezar con este videito. Como podrán ver, yo ya inicié con las cejas hechas porque las cejas son bastante tardaditas. Lo primero que yo voy a hacer es tomar una base para ojos o un primer para ojos. Yo voy a tomar este que es de la marca Pro Makeup y tiene un colorcito carne. Y la verdad del otro traigo ya las uñas bastante largas y le metí una uña y está medio feito, pero vamos a trabajar con esto. Voy a tomar una brochita y lo voy a poner por todo mi párpado. La verdad al principio no sé, algo no me sentía que estaba como demasiado cremoso, pero ya entendí que si lo fijas con alguna sombrita o algún polvo, de verdad se queda todo el día. Y me encanta que básicamente hace que inicies como con el párpado en limpio, porque yo tengo muchísimas venas. También ayuda, por ejemplo, si tú no has depilado tu ceja y de repente tienes algunos vellitos, como que a disimular esos vellitos un poquitito más. Y al final que el maquillaje se vea más lindo, que los colores resalten más. Y la verdad, este look yo me inspiré muchísimo en una chava que se llama Desi Perkins. Yo creo que ya la conocen. Mi ídola. Es buenísima, buenísima, buenísima. La piel siempre se le ve perfecta, sus sombras son increíbles. Y el otro día subió un video como inspirado en el maquillaje de Kylie Jenner. Y la verdad es que me gustó muchísimo, especialmente porque hay pocos looks como así. Entonces me inspiró muchísimo. Obviamente no voy a usar los mismos tonos que ella, pero este look va a estar inspirado en ella. Y como podrán ver, también lo estoy aplicando como en esta parte de aquí, porque yo tengo como bastante moradito, verdosito. Voy a utilizar mi bronzer Hoola de Benefit y voy a tomar nuevamente esta misma brochita con la que difuminé como los bordes. Y el día de hoy voy a utilizar mi bronzer como color de transición en la cuenca, que ya saben que siempre les digo, la cuenca es encima del doblecito que se hace. Y voy a ponerlo un poquitito más arriba. Oigan, y hablando de Kylie Jenner, ¿ustedes ya han comprado o probado sus productos? Yo la verdad no. No sé por qué, pero no se me antoja tanto. O sea, siento que es más como porque Kylie Jenner es Kylie Jenner. Como que ese es el boom y no tanto lo bueno de sus productos. Aunque de esta última paleta sí escuché como muchas cosas buenas, especialmente de los colores mate que tienen como mucha pigmentación. Pero la verdad es que no se me antojaron como muchísimo los tonos y tampoco siento que sean como súper diferentes. Pero cuéntenme, chicas, ¿a ustedes qué tal les parecen? ¿Ya las probaron? ¿No las probaron? ¿Se les antojan? ¿No se les antojan? Voy a difuminar súper bien los bordes. Como pueden ver, llevé este color hasta la parte de aquí y lo subí un poquito más hacia la ceja. Recuerden que el truco para un maquillaje increíble es cómo difuminan ustedes la sombra, entonces tómense su tiempo difuminando súper bien la sombra. Cómprense una buena brocha para difuminar. Yo de verdad recomiendo muchísimo estas, que estas me fascinan. Es como un set de 4 o 5, no me acuerdo, de la marca Real Techniques. Las venden en Liverpool y creo que ahora también las venden en Sanborns.
Sí, creo. Y de verdad están económicas. Creo que me costaron como menos de 400 pesos el setcito. ¿Qué brochas les gustan a ustedes, chicas? ¿Saben cuáles también son súper buenas? Hay una marca que se llama Marifer, que venden en el centro y la verdad son buenísimas, buenísimas. Okidoki, y entonces ya una vez que tengo o que estoy bien con cómo se ve, creo que se ve bien difuminado, todo bien, todo on point. Voy a seguir con el siguiente color. Voy a intensificar un poquito esto. Y voy a tomar mi paletita de Morphe. Esta es la 35O. Y este es increíble. Vean todos los colores que tiene. O sea, ¿qué más colores puedes necesitar en la vida? Especialmente si te gustan los colores neutros. Y yo creo que voy a intensificar con este tono de aquí, que es como básicamente el mismo tono como del Huda Bronzer, pero un nivelito más arriba. Siempre le quito el exceso y vamos a entrar. Y yo siempre trato de iniciar como al centro del ojo y no tanto a la orilla, porque donde tú primero pongas tu brocha es donde más color vas a depositar. Así que ten cuidado con eso. Este tono, que es un poquito más subido, no lo voy a subir tanto hacia la ceja, lo voy a mantener un poquitito más abajo. Como pueden ver, el otro lo llevé casi hasta aquí, obviamente bien difuminadito, pero este sí no lo voy a llevar tan allá. Y siento que últimamente he visto muchos looks en donde, especialmente de celebridades o de maquillistas muy famosos, en donde ya llevan como más la sombra oscura más hacia la nariz, entonces voy a hacer eso. Se supone que adelgaza un poquito tu nariz. Y también si tienes los ojos un poquito más separaditos, esto va a ayudar a que se vean como más juntitos. Ok, después de eso voy a tomar una brochita más peludita, que es del mismo set que les platicaba. Como pueden ver, son como moraditas y así. Muy lindas. Y esta es como más peludita y esta sirve para difuminar súper bien los bordes. Así que voy a entrar con esta para hacer eso y que se integren ambos colores para que no se vea dónde inicia uno y dónde termina el otro. Y sí, chicas, pues ya les cuento que me cambié de casa y la verdad es que ha sido súper difícil. Vivía en una casa bastante grande, o sea, de verdad bastante grande. No me había dado cuenta, pero en todo ese tiempo que llevaba ahí, porque ya llevábamos varios años ahí, había acumulado demasiadas cosas, o sea, cosas que de verdad ni siquiera necesitaba. Me di cuenta que había un closet básicamente lleno de decoraciones navideñas. Esta casa es muchísimo más pequeña, o sea, de verdad, la sala de esta casa estaba completamente llena de cosas. Y un día estaba así viendo todo y dije, ¿dónde voy a meter todas estas cosas? Obviamente tuve que hacer un vendedero de muchas cosas. Teníamos demasiados juguetes. Para empezar, teníamos dos casas dentro de su recámara. La casa con su cama básicamente basta y queda muy poco espacio. Entonces, ni de chiste iban a caber las dos casas, ni una cabe, es más. De verdad que me vi en problemas tratando de acomodar tantas cosas y hasta la fecha no he podido terminar, la verdad. Pero ya se ve como más, un poquito más en forma mi casa. Ok, y ahora voy a utilizar esta. Este es un rubor de la marca Bisú, pero el día de hoy lo vamos a utilizar como sombra. Vamos a experimentar el día de hoy. Y si no es lo suficientemente potente, entonces buscaremos una sombra más potente, pero vamos a intentar con esta. Y la voy a poner en el lagrimal. Se ve bastante lindo. Y como les digo, lo voy a poner en el lagrimal. Y lo voy a ir subiendo un poquito. ¿Saben cómo tenemos como la rayita aquí de cuando abrimos el ojo? Bueno, voy a poner el color un poquitito más allá de esa rayita. Voy a ir trabajando poco a poco. Y si de repente ven como cambios de luz, es porque como les digo, aquí justo encima de mí hay un tragaluz. Entonces, hoy es uno de esos días en donde está nublado y luego sale el sol a full. Y voy a poner este tono como por encima de la rayita. Y ahora voy a tomar nuevamente la brochita que había estado utilizando para el Huda Bronzer y para el otro. Y voy a difuminar un poquito los bordes.
Y creo que voy a tomar un poquitito más de este. Y... ¡Ay, ay, ay! Por poco se me cae mi paleta. Y voy a pasar por los bordes con este tono. Ahora voy a tomar una brochita plana como esta, pero peludita, y voy a tomar algún tono con brillo. Y yo creo que voy a tomar este de aquí, que es como entre naranjita, duraznito, creo que tiene como un poco de rosita. Y lo voy a poner al centro. A modo de toquecito, voy a ir integrándolo también a como la orillita, la esquina interior, para que no se vea como un borde tan definido, se vea como más gradualito. Y una vez hecho esto, nuevamente voy a tomar mi pincelito pequeño y mi blush de Bisú. Este no, creo que no les dije el tono. Este es el tono rosa número 16. Y voy a marcar un poquito más aquí, lo que está como más cercano al lagrimal. Voy a tomar nuevamente esta brochita para difuminar. Y este tono de aquí, que era el café que utilizamos para la cuenca. Y voy a agregarlo a la orilla exterior del ojo, a esta vesita que queda aquí. Lo voy a sacar un poquito. ¿Y saben cómo puse el rosita como hasta acá? Voy a pasar con este mismo tono por encima un poquito para darle profundidad. Pero se sigue viendo como el rosita abajo y se ve bastante lindo. Y si se salen un poquito, si les queda como manchadito aquí debajo, no importa porque vamos a pasar después a limpiar y a corregir. Ok, ahora voy a utilizar creo que este tono de aquí, que es un café como más ladrillo, más rojizo. Y voy a ponerlo también en la V de la orilla exterior. Y con esta brochita, que es más peludita, voy a pasar y voy a difuminar los bordes de todo esto. Voy a tomar una brocha más pequeña y más peludita, así en forma de lápiz. Y voy a tomar un tono. Yo creo que voy a tomar este de aquí, que es como bastante oscuro. Y le voy a hacer una pequeña alita a mi ojo. Voy a delinear con este. Voy a limpiar la parte de abajo. Sí, esto me está gustando. Ahora vamos a hacer la parte de abajo del ojo y yo creo que igual voy a utilizar esta sombrita que es, no es sombrita, es rubor. Ahora voy a tomar este lapicito que es de la marca Urban Decay. Este es un lápiz de labio, pero la verdad es que tiene un tono tan bonito para los ojos porque es como un café rojizo que muy pocos lápices de ojos tiene. Entonces este lo voy a utilizar en la orilla exterior. Y voy a tomar nuevamente un poquito de ese blush y lo voy a difuminar con este. Y ya está. Voy a pasar al otro ojo y ahorita regreso con ustedes. Ok, mis niñas, pues yo ya puse mis pestañitas postizas. También utilicé un poco de delineador en gel para delinear la línea de agua superior para que se mezclen mejor las pestañas postizas, porque el día de hoy no hice un delineado. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte de la cara. Lo primero que yo voy a hacer es poner un hidratante, que yo estoy utilizando este, que es de la marca Bioderma, es el Sensibio Light. Chequen la página de Bioderma, como les digo, siempre les dejo como los enlaces y las páginas para que ustedes puedan checar los productos aquí en la cajita de descripción, pero de verdad es buenísima esta cremita. Y como base, el día de hoy voy a utilizar esta que es la Derma Blend 3D Correction. Esta es de la marca Vichy y es buenísima cuando tienes imperfecciones porque de verdad rellena todo, todo, todo. Y recuerden siempre que utilicen su Beauty Blender o sus esponjitas. Y esta base de maquillaje yo te recomiendo que la pongas como por secciones y no la pongas como primero en toda la cara y luego empieces a difuminar porque se seca bastante rápido. Entonces ponla y empieza a difuminar porque así te dará el mejor resultado.
¿Cuál es su base favorita del momento? Yo no sé, o sea, esta es una de las que utilizo en mi kit de maquillaje y muchas veces la utilizo porque es la que tengo a la mano. Ahora sí, que ya tengo toda mi base puesta, voy a entrar con como lo que quedó de la base y voy a arrastrarla a mi cuello, porque realmente en el cuello no necesito cobertura, más bien necesito como que se mezcle con el color de mi cuello. Y ahora vamos con el corrector. Y yo voy a estar utilizando este que es el Full Cover Extreme Camouflage Cream de Makeup Forever. Porque hoy quiero un look bastante flawless, por eso voy a utilizar este. Voy a llevarlo también aquí como a la orilla de mi nariz. Y me gusta primero como que derretirlo con el calorcito de mi dedo y después le doy una pasadita con mi BB Blender para que realmente se integre el producto. Ahora voy a poner una rayita y voy a iluminar un poquito mi frente. Y este corrector, al igual que la base, necesitan trabajar rápido porque se seca. Siento que las cosas que son como de más alta cobertura son con los que necesitas trabajar como rápidamente. ¡Polvo! Y yo casi no utilizo polvo, a menos que quiera de verdad un look que me va a durar todo el día o que vaya a ser como más intenso. Voy a utilizar este es de la marca Atelier y es en el tono neutral. Y voy a tomar un poquito con mi Beauty Blender y voy a ponerlo donde puse el corrector. Voy a hacer esta técnica que se llama baking o horneado, que es en donde dejas tu polvito ahí unos minutitos para que la misma grasita de la piel haga que el polvo se absorba muy bien y que los productos no se muevan y todo se vea como más iluminado. Ok, ahora voy a tomar un polvo un poquitito más oscuro. Este es igual de la marca Atelier y este es en el tono mate. Y de este voy a tomar menos producto, de hecho voy a tomar como lo que está en la tapita. Y con este voy a pasar por todos los demás áreas donde no puse el más claro. Ahora voy a tomar mi paletita de Highlight and Contour de la marca NYX. Esta es buenísima, buenísima. Porque hoy todo, bueno, no, la verdad es que siempre todo se me está cayendo. Ok, yo voy a tomar una brochita pequeñita y este tono de aquí, que es como un cafecito más grisáceo y no tan rojizo. Y desde donde termina como la sombra que había puesto. Y básicamente como el polvo va a ser mi guía, también voy a poner un poquito aquí en la parte de abajo y esto va a respingar mucho la nariz. Y voy a hacer una pequeña línea aquí. Y ahora voy a tomar esta brochita que es de la marca Luba y voy a entrar justo donde no tengo el polvo. Y lo voy a llevar como hacia la boca. Obviamente concentrando la mayoría del producto en esta área y ya nada más llevando como lo que queda para acá. Y un poquito en mi barbilla, pero como siempre les digo, si ustedes tienen la cara más chiquita o menos larga, no lo pongan aquí. Y ahora sí voy a quitar el exceso de producto con una brocha limpia. Y ahora voy a tomar el mismo ruborcito que utilizamos en los ojos y voy a poner un poquitín. Y ahora vamos con los labios. Ahora en los labios quiero hacer algo más neutralito, así que sí, yo creo que van a ser estos. Ruffle Trim y Baby Doll, que los dos son de la marca NYX.
Y este lo voy a poner en el centro. Y el hecho de que haya dos tonos y en especial uno más claro al centro va a hacer que tus labios sean un poquito más grandes. Y bueno, chicas, pues básicamente eso es todo por el video de hoy. La verdad es que este es un look que me encantó. Siento que es un look atrevido porque nunca pondría o nunca había puesto como un color tan vibrante en la esquina interior del ojo, pero de verdad me gustó muchísimo. Siento que hace resaltar muchísimo los ojos y también siento que el rosa hace que los ojos café resalten. Entonces, si tú tienes los ojos cafés, intenta este look, de verdad no pierdes nada intentándolo. Yo al inicio dije, ay, no sé si debería hacer este look porque no sé si me quede bien. Pero pues siempre vale la pena intentarlo. Así que te invito a que lo intentes y si lo intentas, por favor, no olvides etiquetarme. Si subes una foto y si no te atreves a subir la foto, no importa, mándamela. Si no se han suscrito a este canal, no olviden suscribirse. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es todo ahora sí. Vayan a seguirme a mi Instagram también. Siempre les dejo mis redes sociales por aquí en algún lado. Y ahora sí. Les mando un besote y espero verlas aquí en el siguiente video. Bye bye.